esta idea de hacer este viaje surgió ya hace bastante tiempo, pero no era para aquí. Era para ir de Bilbao a la India en un bus. Me lo propuso Pachi hace mucho tiempo, pero no se pudo hacer por cuestiones de guerras en países que teníamos que atravesar y problemas. Pero queríamos hacer un documental yendo a algún país y haciendo muchos kilómetros. La idea viene de un documental que hizo Felipe Carrasella, que es El sueño del pibe, que es brutal y nos mola mucho, ¿no? Y decidimos hacer algo parecido, pero nosotros, ¿no? Nos hemos juntado con los argentinos y vamos como si fuéramos colegas de toda la vida. La idea de este viaje surgió el año pasado. La última vez que fui a patinar a Barcelona, se hablaba de que varios chicos querían venir a Argentina a recorrer un poco las provincias, todo, y hablando con Felipe, salió la idea de recorrer la Patagonia y llegar a Ushuaia, que es la última isla del país, que es el punto más austral, ¿no? Yo la verdad que no conocía hasta ahí abajo y me dieron muchas ganas de venir, y aparte con peña de España, con ganas de hacer el video y con ganas de ver si había lugares para patinar en un lugar tan lejos, ¿no? Así que muy engorilado en la idea de venir a patinar aquí. Pachi y esta gente se puso en contacto conmigo y bueno, me explicaron un poco por encima que había una idea de hacer un viaje a Argentina y recorrernos un poco todo así, mezclando un poco la aventura con el skate, conociendo un poco toda la zona del sur, y me llamó mucho la atención, la verdad, y bueno, no dudé. Bueno, un poco sí dudé, pero vamos, tuve la decisión de venir y aquí estamos. Bueno, planeamos hacer la Ruta 40. Una ruta mítica por sus dificultades, ¿no? Porque muchas de sus partes es de ripio, son bastante peligrosas para transitar, y a Pachi le gustó mucho la idea de recorrerla. Y yo le contaba también que había algunas ciudades que se podían patinar, y si no se podían patinar, bueno, se podía llegar a generar algo con obstáculos o cosas que encontremos. Queríamos buscar fondos bonitos para hacer fotografía de skate, que no fuesen los convencionales, que no fuese patinar en sitios normales, en la ciudad, donde estamos acostumbrados a hacerlo. No sé, un poco también un viaje de aventura. Tratando de trazar un mapa nuevo de spots. Un viaje de unos 10.000 kilómetros por toda Argentina, desde Buenos Aires hasta Ushuaia, pasando por Tierra de Fuego y toda la Patagonia. Algunos lugares tienen más sitios que otros. Pero bueno, hay que ir encontrándolos, y si no se encuentran, salir de la ciudad y encontrar otra ciudad donde se pueda patinar. Tratar de generar un poco de imaginación a la hora de patinar. Atravesar el país de norte a sur, un país que tiene todo tipo de climas y en consecuencia todo tipo de paisajes. Tratando de recorrer un poco todo lo que es la longitud sur de la República Argentina. El motivo de este viaje también era hacer un poco cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que son patinar, yo hacer fotos, otros grabar en vídeo. Mi función principal en el viaje ha sido grabar con la cámara todo el lifestyle y todos los trucos que se han ido haciendo a lo largo de la ruta. Y hacerlo en lugares un poco diferentes, ¿no? También estamos acostumbrados a publicarlo y a editar todas estas fotografías y todo este material que tenemos en los mismos medios. Este viaje también tenía, bueno, por ahí era un poco diferente al resto de los tours que hacemos, porque tiene como objetivo hacer un libro, y ya no solo publicarlo en revistas del sector, sino hacer un libro que pueda llegar al gran público, hacer un reportaje para la televisión, que bueno, si ha salido lo estaréis viendo en la televisión. Y hacer lo que hacemos siempre, que es lo que más nos gusta, que es viajar y patinar, pero de forma un poco diferente. Más kilómetros, más aventura. Y ahí hemos parado en playas, hemos visto pingüineras, hemos visto orcas en la misma playa. Todo el camino había llamas, ñandú, son pequeños avestruces, algún cóndor, aquiluchos pequeñitos. Bueno, sí, la ruta sabía de antemano que iba a ser bastante larga, unos 10.000 kilómetros. Y entre esos 10.000 kilómetros había bastante recorrido en carriles de gravilla, los cuales no estaban muy adecuados para conducir por allí, como la Ruta 40. Y eso iba a pasar factura en la furgoneta, y de hecho hemos tenido bastantes problemas por el camino.